fallo de vialidad y en contra de la justicia. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, tu primera mirada, ¿no? Ante todo, digo, ¿cómo recibiste la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner? Tu primera mirada sobre eso. De grata manera, con equilibrio, pero a conciencia de saber que es un fallo objetivamente histórico, porque no hay antecedentes prácticamente de una condena a una vicepresidencia en ejercicio de sus funciones, que además es la persona con más poder político de las últimas dos décadas en Argentina, por más que el kirchnerismo siempre tiene esta capacidad, todos los populismos en realidad, de decir que el poder está en un lugar distinto desde donde ellos mismos lo ejercen, es decir, manejan todo el presupuesto, las cajas, la influencia para con el Estado absoluta y total en un Estado que es el 45% del gasto de todo lo que produce la Argentina, porque eso es el gasto público en el país. Los dueños de eso dicen que el poder está en otro lado. Bueno, a esa jefa de semejante ascendiente del poder se la juzgó haciendo uso ella de todo un ejercicio de defensa absolutamente republicano y democrático que un ciudadano común muchas veces no puede acceder, Hugo y Agustina, ¿no? Ha dispuesto de los mejores abogados que uno podría tener, fue juzgada por jueces naturales elegidos con anterioridad a los hechos que se investigan, ejerció una amplia prueba testimonial, pericial, confesional, pidió ampliación de prueba, participaron 9 jueces hasta esta instancia y 6 fiscales, donde creo que solamente 2 no fueron designados por ella. Sí hay un sabor a poco sobre el monto de la pena, ¿no? ¿Esperabas que fuese más? Lo que pasa, Agustín, es que el ciudadano ve que a vos te roban una cartera a mano armada de los robos a los que estamos absolutamente habituados los argentinos, y una condena en la jurisprudencia es promedio 5 años. ¿Qué ves de que ella se baje como candidata de manera anticipada? ¿Lo ves como una jugada política? ¿Hay un as que no está mostrando el kirchnerismo? Sí, creo que ella ha contestado durante todo este proceso a los hechos fácticos y jurídicos, los ha contestado con hechos políticos. Y este anuncio, al que, bueno, no sé si dar credibilidad o no, porque es muy difícil asignar credibilidad a un gobierno que ha destruido, digamos, la confianza en lo que mismo dicen. Han tenido contradicciones en el misma mañana. Pero bueno, dicho esto, me parece que sí es una jugada política, prepara el terreno para anunciar más temprano que tarde la candidatura a presidente de Sergio Tomás Massa, Hugo. Así de claro. Sí, lo vienen preparando. Será un binomio en donde Cristina influirá. Bueno, pero eso depende de la economía de los próximos meses, ¿no? Que no está muy bien. Sí, claro. Sí, no, está, no es que no está bien, está muy mal. Rodrigo, imaginás que la métrica que se pone Sergio Massa, que es un gran fabricante de humo y de ganar tiempo, la verdad que hay que reconocerle esa habilidad porque es extraordinaria ahora con este mega acuerdo con Estados Unidos, que cuando uno conoce y se involucra en el tema, sabe que son lentos, sabe que están sujetos a muchas condicionalidades, pero bueno, él lo vende como que ya inmediatamente ahora Estados Unidos va a dar a conocer, y inmediatamente saca un blanqueo, es decir, es un gran artista, Sergio, lo va pateando al tema, pero déjame que te haga esta reflexión. ¿Te imaginas que las metas que construyes, vamos a festejar si la inflación del mes que pasó es de 5 puntos? Claro. Cuando en realidad si tenemos alguna pequeña desaceleración inflacionaria es porque entramos en una estanflación, donde vos tenés como caída de la economía, puede haber una ralentización inflacionaria, pero que tiene como correlato una caída estrepitosa de crecimiento económico. Ahora vamos a hablar. Sergio Massa se va preparando para eso. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad sobre este acuerdo que vos bien mencionás, pero me gustaría analizar con vos estas palabras, porque inmediatamente después de conocida la sentencia, la vicepresidenta habló, lo hizo a través de sus redes sociales, dejó varias definiciones, obviamente esta, bueno, este anuncio de que aparentemente se baja de la candidatura, pero también dijo frases como estas, mirá. Son todos hombres. También es un tema para analizarlo tal vez más adelante. Esto de todos hombres siempre, las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesa. Claro, cuando aparece una mujer. Bueno, y una mujer con las características de gente que no es una mascota, o sea, no soy mascota, yo nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero
decirlo, y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años. ¿Qué es esto? ¿Cómo se interpreta? Bueno, eso es una persona que acaba de recibir una condena contundente y que está alterada, digamos, que es bastante lógico. Me parece que a cualquier ciudadano también le pasaría. Y dice nimiedades, digamos, ¿no? ¿Dice qué? No quieren de más cosas. Nimiedades, dice cosas que no tienen sentido. Viene a descubrir la pólvora ahora que la gran mayoría de la dirigencia en el mundo son varones. Bueno, justamente de eso se trata. Hay un proceso mundial de empoderamiento de la mujer. Una agenda que ellos con sus exageraciones y con el uso político de la misma la van estropeando, ¿no? Nos quieren de mascotas a nosotros, en realidad ella no quiere ser mascota de nadie, quiere ser domadora y paseadora de mascotas, entonces así se usa la pobreza, se usa el ciudadano, se construye. No ha habido ni en ese alegato, ni los alegatos judiciales, nunca una explicación sobre el fondo de la cuestión. Ahora, ¿qué pasó? ¿Hay un kirchnerismo en el ocaso, digo, por lo judicial, por la corrupción, por la mala gestión, o un kirchnerismo revitalizado por las cajas, todavía el poder que mantiene en el conurbano? No, revitalizado nunca hubo, porque van perdiendo todas estas teorías conspirativas que ellos a las que acuden es justamente porque el relato les ha perdido sentido. Tienen que bancar como ministro de Economía y eventualmente precandidato a presidente una persona que está haciendo exactamente lo contrario de lo que ellos decían que había que hacer. Claro. Entonces pierde totalmente sentido su narrativa y empiezan a construir todas estas cuestiones medias, siempre es conspiranoides, ¿no? Claro. Si no es Lofer, ahora es una mafia, ahora son todos varones, parece que somos mascotas, el campo, la prensa, la oposición, y nada objetivo y concreto sobre lo que se le está investigando. Y todo es de un nivel de contradicción total. Sí quiero decir que ella dice que no va a ser candidata, entre otras cosas porque sabe que de ser candidata no le dan los números para tener un triunfo electoral, entonces tampoco lo sería por una cuestión especulativa. Claro. Y tampoco necesita fueros, Agustina y Hugo, no necesita fueros, claro. Porque sabe perfectamente que tiene 2 apelaciones. Está clarísimo. Claro, hay otras instancias. Sí, sí, sí. Rodrigo, muchas gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias, Hugo, gracias, Agustina. Y ya está con nosotros Luis Majul, está con nosotros Daniel Santoro. Hola, Luis, buenas noches. Buenas